Sí, bueno, obviamente que a nosotros no, nos causa un poco de dolor y preocupación también. ¿Por qué? Porque creo que es un jugador que si está muy bien le puede dar muchísimo a este club. Y la realidad es que, bueno, hoy le toca vivir un presente bastante difícil. Estuvo mucho tiempo sin jugar. Bueno, está con psicólogo. Es el mismo que tenemos nosotros, está con nosotros prácticamente no las 24 horas, pero tratándolo de aconsejar en todo momento. ¿Qué ocurrió hoy? ¿Hoy fue un día normal de entrenamiento? No, ¿Él hoy fue se un día presentó normal. normalmente? No, hoy fue un día normal. Entrenó normal. Nosotros obviamente ya sabíamos la situación, pero bueno, no queda, de parte nuestra, no queda más nada que ayudarlo. Es la total realidad. Yo creo que es muy difícil lo que vivió él y me parece que salir es aún más difícil por lo que dicen los psicólogos, la gente que sabe del tema. ¿Cómo lo vieron ustedes hoy? Bien, 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 bien. Aparte, cuando entrena lo ves bien, físicamente es un animal. Venían viendo como que estaba, a ver, no sé si decir la palabra recuperado, pero como que no mostraba ningún tipo de secuela todos Sí, estos días. exacto, sí. Después que No, estuvo con ustedes en venía. Salta. Sí, venía. Se lo veía muy tranquilo. La realidad es que. Habla con ustedes, vos Sí, sos uno de los más grandes bastante. del Sí, plantel, me imagino conmigo, que. con. Bueno, con Agustín, con Luli. Más que nada, creo que tanto Luli como Agustín son los que están más en el día a día, obviamente, acompañándolo, diciéndole cosas. Pero bueno, coincido también con Flavio de que creo que este presente de Racing por ahí hace. Como que apaña un poco las cosas. Y bueno, yo creo que también él tiene una historia muy difícil de vida. Ya me parece que eso es un problema bastante grave. Ha perdido un familiar no hace mucho tiempo. Bueno, tiene una historia de vida bastante triste. Claro. Y a nosotros como personas, como decía Enrique, creo que no nos queda más otra cosa que ayudarlo, que apoyarlo. Claro. Psicólogo que obviamente trabaja en lo personal y en lo grupal. Gustavo Goñi, que ¿Cuánto hace que lo tiene? estuvo en En la la anterior era y de la Coca Copa. en la anterior, ¿no? Exacto. Ahora volvió. Claro. Pero con respecto a él, al tratamiento de él, ¿usted participa? ¿Alguien va y le dice, che, miren, con Brian vamos por este lado? No sé, digo Sí, porque. es más, No lo sé. lo estuvimos hablando hace pocos días también con Javier Bustos, que es El el profe, el preparador profe. físico. Y bueno, porque si bien, bueno, ya veníamos del problema de la pretemporada, que se decía que había llegado tarde. Claro. Y bueno, obviamente nos preocupamos, pero bueno, lamentablemente cada tanto le siguen pasando estas cosas y ya creo que él, nosotros, digamos, desde la puerta del estadio hacia afuera, ya es como que Claro, no lo podemos ayudar. no.